Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Miguel, el Program Coordinator en Google for Startups Spain. Y hoy quiero presentaros la segunda sesión de nuestro programa global, Startup School Restart, que acaba de empezar hoy a las 10 de la mañana. Como parte de este programa, estamos reclutando un panel de mentores de Google, expertos del ecosistema y fundadores de startups de la comunidad. Y básicamente nuestro objetivo es ofrecer herramientas y habilidades para ayudarlos a volver a poner en marcha vuestro negocio. Antes de empezar, os quería pedir por favor que hagan el check-in a través del enlace que tienen aquí abajo en la descripción del vídeo. De modo podemos hacer follow-up con vosotros después de la sesión. Y ahora os presento a nuestro invitado especial hoy, Félix López. Hola, Hola, buenas Félix, tardes. bienvenido. Gracias. Félix es Senior Engineering Manager en Eventbrite y tiene más de 18 años de experiencia. Durante su carrera, Félix ha trabajado en desarrollo web, videojuegos, sistemas distribuidos y startups de fintech. Además, Félix tiene un máster en sistemas inteligentes, incluyendo redes neuronales, procesamientos de voz y data mining. Él os podrá contar mucho más a lo largo de la sesión, pero sobre todo en esta hora nos vamos a enfocar en la importancia del ownership en equipos de alto rendimiento. Os invito también a todos a que envíen vuestras preguntas a Félix en el chat que tiene a la derecha de la pantalla o abajo si están en el móvil para que las pueda contestar al final de la sesión. Muchas gracias a todos por uniros a la sesión y muy bienvenido, Félix. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, bueno, pues como os han dicho, me llamo Félix, trabajo ahora mismo en Eventbrite, soy Engineering Manager en la empresa. Y bueno, he trabajado en bastantes startups, en empresas scale ups, o sea, algunas empresas ya creciditas, por así decirlo. También empresas bastante grandes como Google. Y bueno, yo os voy a contar lo que para mí es el ingrediente secreto para tener equipos, lo que ahora se llaman high performers, ¿vale? De equipos de alto rendimiento, que es algo que podemos ver en la mayoría de startups al principio, ¿vale? Equipos que lo dan todo, con mucho compromiso, con muchísimas ganas de aportar, con interés por el producto, pero esto se empieza a complicar cuando la empresa crece un poquillo, ¿vale? Ese ingrediente para mí es el ownership, algo que cuando existe ayuda a los equipos a brillar, cuando hay ambigüedad, a estar más comprometidos y a gestionar la incertidumbre. Antes de seguir un pequeño anuncio, de aprovechar la oportunidad. Este tipo de charlas forman parte de un taller que doy para explicar cómo es el rol del Engineering Manager. Y bueno, si queréis más información, ahí tenéis los enlaces y probablemente a partir de junio empiece a anunciar fechas, ¿vale? Entonces, voy a empezar por contaros lo que no es ownership, ¿vale? Porque se ha puesto de moda la palabra y todo el mundo la menciona y todo el mundo quiere tenerlo como si fuera tan simple, pues, como decirlo, ¿vale? Y veo que muchas empresas empiezan, piensan que tenerlo es básicamente tener equipos cross-funcionales, ¿ves? Simplemente con eso ya es ownership, ¿vale? Para los que no os conozcáis lo que es un equipo cross-funcional, pues la idea es que sean equipos autosuficientes, ¿vale? Es decir, van desde la idea hasta ponerla en producción. En cada equipo se suele incluir cada función que se necesita. Pues tienes el designer, backend, tienes frontend, en algunos casos tienes SREs, en otros hay un equipo de plataforma que te da las herramientas pues, para desplegar, para monitorear, perdón, etcétera, ¿vale? La idea de estos equipos es reducir dependencias al máximo, tener que coordinarse lo mínimo fuera de tu equipo. Con suerte, el producto también es parte del equipo. Además, cada equipo, lo que decía, tiene skills completamente diferentes. Por ejemplo, un equipo puede tener frontend, pero otro a lo mejor tiene mobile, ¿vale? Dependiendo de lo que necesiten. ¿Qué intentan evitar estos equipos? Bueno, pues lo que veis en la slide, ¿no? Que es la forma tradicional de trabajar en muchas empresas. Normalmente alguien de la capa de management tiene una idea o pone la estrategia, producto da la forma, la define, diseña hacia la interfaz, el equipo de ingeniería implementa la funcionalidad y probablemente la despliegue. Y tener en cuenta que en todos estos pasos hay un feedback loop entre dos, ¿vale? Gestión y producto, diseño y producto, etcétera, ¿vale? Con estos equipos, el tiempo hasta llegar a producción se va en reuniones inútiles y repetitivas. Al final, muchas de las dudas que tenía diseño, pues también las tendrá producto y las tendrá desarrollo, ¿vale? Además, validar una idea lleva semanas y a veces para darse cuenta de que técnicamente es inviable. Esto además también produce silos de conocimiento, ¿vale? Es un proceso que requiere que todo siga en orden, así que no puedes hacer cosas en paralelo. Cuando descubres que algo no encaja, suele volver la cadena hacia atrás, ¿vale? Y se bloquea hasta que se responda. Y al estar organizado de esta manera, pues también lo que ocurre es que fuerzas a que las comunicaciones sean muy ineficientes, ¿vale? Porque siempre tienes intermediarios para hablar.
estos equipos se lo ejecutan y seguro que muchísimas de las empresas que trabajan así están todo el día diciendo que quieren talento o que tienen el mejor talento y luego los contratan solo para que ejecuten, ¿no? Es muy difícil que estos equipos tengan propósito o que vean un propósito, ¿vale? ¿Y quién creéis que va a ser más productivo? ¿Alguien con propósito o alguien sin propósito? Tampoco hay autonomía. El único que tiene autonomía aquí es la capa de gestión. Al resto ya le llegan las cosas fijadas, ¿vale? Además, como el ciclo es tan largo, experimentar e iterar será muy complicado. Y no hablo de desarrollo, hablo de iterar en el producto, ¿vale? También, por otro lado, producto tiene cero visibilidad de lo que está ocurriendo, ¿vale? Normalmente se entera pues, cuando hay una demo, cuando hay una reunión a las dos o tres semanas, ¿vale? Así que crea la sensación de que hay grupos diferentes, como si no trabajaran todos con el mismo objetivo. Todos estos problemas es lo que intentan evitar estos equipos cross-funcionales, ¿vale? La pregunta es, ¿solo por tener equipos cross-funcionales y resolviendo estos problemas tenemos ownership? No. Ayudan a mitigar muchos de los problemas que he comentado, pero el ownership va mucho más allá, ¿vale? Y lo mismo pasa con los famosos OKRs, ¿vale? Muchas empresas creen que es simplemente un framework para definir y traquear objetivos, pero por lo demás las empresas siguen funcionando exactamente igual. No cambian nada. Simplemente donde ahora tienen OKRs, donde antes tenían goals, ¿vale? Es decir, según lo veo yo, uno no se convierte en caballero porque le hagan el ritual, sino que le hacen el ritual porque se ha convertido en caballero, ¿vale? Es decir, los OKRs los tienes que tener porque tienes un cambio cultural en cómo trabajas, ¿vale? Así que, ¿qué hace a estos equipos mejores? ¿Por qué son más efectivos y más productivos? ¿Es tener OKRs y también tener equipos cross-funcionales? No. Son buenas prácticas y ayudan. He trabajado en equipos que eran increíblemente buenos y no tenían ni idea de lo que era ninguna de las dos cosas, ni los OKRs ni los equipos cross-funcionales. Lo que realmente hace que la gente esté comprometida, motivada y por eso sea mucho más productiva es el ownership, que viene de tener autonomía y propósito, ¿vale? Y lo que decía es un cambio cultural. Y los OKRs y los equipos cross-funcionales pues son unas herramientas buenísimas para tenerlo, pero por sí solas son insuficientes. Por ejemplo, una compañía puede establecer la estrategia usando los OKRs y luego cada equipo, normalmente el PM, decide cómo aterrizar esos OKRs en su área, ¿vale? Luego, nadie le dice específicamente lo que tiene que hacer. Bueno, no siempre. Lo normal es que el PM decida cómo atacar ese OKR, ¿vale? Y por otro lado, también tiene la autonomía para decidir cómo hacerlo. Imaginar Cabify puede tener como OKR reducir el coste del viaje. El equipo de drivers puede contribuir a ese OKR mejorando el algoritmo que hace las rutas. El equipo de pricing puede contribuir haciendo que el sistema de tarifas según demanda pues sea más óptimo, ¿vale? Y luego, una vez que deciden qué hacer, el equipo también decide cómo hacerlo, ¿vale? Y esto sí es un ejemplo de cómo dar ownership. Y lo siento, el ownership no es el equity. Muchísimas empresas confunden estas dos cosas y piensan que simplemente por dar stock options o equity a la gente ya van a tener motivación, ¿no? Ya van a tener el ownership del que yo estoy hablando. Pero la realidad es mucho más compleja, la mente es mucho más compleja. No sé si lo sabíais, pero el equity surge de un intento por tener a los empleados más motivados, comprometidos y satisfechos, ¿vale? Básicamente, en los años 70, se puso en marcha en Estados Unidos unas leyes para poder dar parte del pastel a los empleados con la esperanza de que les hiciera estar más motivados. Lo que pasa es que ha habido bastantes estudios después que lo que han encontrado es que la medida no tenía los resultados esperados, ¿vale? O al menos no hay consenso en si es beneficioso o incluso, por el contrario, perjudicial. Lo que sí se sabe es que el sentimiento de ownership, desde el punto de vista psicológico, es mucho más importante que el ownership real a la hora de predecir actitudes y comportamientos. Es decir, motiva más a la gente tener sentimiento de ownership que el propio equity, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es el ownership psicológico y por qué es importante? Bueno, es importante porque fomenta varias de nuestras motivaciones fundamentales, ¿vale? La primera es la eficacia, ¿vale? Que es la creencia que tenemos en nuestra propia habilidad para lidiar con diferentes situaciones, para tener éxito, ¿vale? Por ejemplo, completando una tarea. Es, por así decirlo, como si dijéramos, necesito hacer esta tarea, puedo hacerla y, por lo tanto, yo soy el responsable de lograr el éxito. ¿Qué encontramos en la gente que en un sentido muy fuerte de eficacia? Bueno, pues que ven los problemas desafiantes como tareas a dominar, ¿vale? Desarrollan un interés más profundo en las actividades en las que participan. Forman un sentido más fuerte de compromiso con sus intereses y actividades. Y se recuperan más rápidamente de contratiempos y decepciones, ¿vale? Y al revés, cuando no lo tienes, pues te evitas tareas que sean desafiantes, crees que las tareas y las situaciones están por encima de tus capacidades. Esto es lo que se conoce como mente fija, es decir, gente que no cree que con el esfuerzo vayan a conseguir mejorar, ¿vale? También se suelen centrar mucho más en los fallos y en los resultados negativos que han obtenido y obviamente acaban perdiendo la confianza en sí mismos, ¿vale? en que pueden desarrollar una tarea. La segunda es la identidad, ¿vale? Que es la percepción o reconocimiento de nuestras características, de lo que nos hace a nosotros, ¿vale? Es, por así decirlo, la respuesta a quién soy yo. Y representa nuestras ideas de
lo que podríamos llegar a ser, de lo que nos gustaría llegar a ser y de lo que nos da miedo llegar a ser, ¿vale? Y esto funciona como incentivos para ciertos comportamientos, ¿vale? O sea, nuestros comportamientos irán en el sentido de quién queremos ser, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos un sentido fuerte de identidad? Bueno, pues tenemos mejor bienestar, proporciona a la persona un entorno social al que pertenece, ¿vale? Se sienten parte del grupo, mejora la autoestima y desarrollas una imagen más fuerte de ti mismo, más positiva. Y también funciona lo que decía antes, como un incentivo para ciertos comportamientos, ¿vale? Cuando no lo tienes, pues básicamente la gente no está satisfecha en su trabajo, no se siente realizada, pierde la confianza, baja la motivación, por lo tanto baja el performance, es más normal que esta gente acabe yéndose de la empresa. Y el último es el sentido de pertenencia, ¿vale? Que es la necesidad humana de ser un miembro aceptado de un grupo, ya sea la familia, los amigos, un compañero, o sea, compañeros de trabajo, religión, cualquier cosa, ¿vale? La gente tiende a tener un deseo inherente a pertenecer y a ser parte de algo más grande que ellos. ¿Qué encontramos cuando tenemos un sentido fuerte de pertenencia? Bueno, pues mejor autoestima, es causa de felicidad, funciona como una solución para el estrés. De hecho, se sabe que pertenencia es una de las mejores motivaciones que podemos tener para luchar contra, por ejemplo, la depresión. También actúa como mejorando la performance de la gente y la motivación. Y la gente que no tiene el sentido de pertenencia, pues le pasa muy parecido a lo que mencionábamos antes, ¿vale? No están satisfechos en los trabajos, sienten que no son parte de esa empresa, que no son parte de ese equipo, pierden la confianza, baja su motivación y acaba pasando lo mismo que antes. Pues tienen peor performance y acaban saliendo de la empresa muchas veces, ¿vale? Si lo pensáis es bastante obvio. Si no te sientes parte de algo, es muy difícil, ¿no?, que estés motivado. Así que, bueno, sabemos de los beneficios de tener honestidad psicológico, ¿vale? Y como hemos visto, hace que la gente esté más motivada, que acepte los desafíos, que crea que puede superarlos, aumenta la autoestima, la performance, la sensación de que somos parte de algo más grande, de un grupo, ¿vale? ¿Pero qué es? ¿Cómo lo conseguimos? El resumen, el TLDR de esto sería que es el resultado final de tener un entorno correcto, ¿vale? Piénsalo de esta manera. El ownership no es algo que se pueda dar de la misma manera que uno no puede exigir a otros ser creativos. Tú no te levantas por la mañana y le dices a una persona, hoy tienes que ser creativo, sí o sí. No, eso ocurre porque hay un entorno en el que esa persona, por la que esa persona acabará teniendo creatividad, ¿no? Para mí, ownership es cuando tienes gente que cuando ve un problema se hace cargo de él, ¿vale? En lugar de decir, esto no es mi responsabilidad, pues van más allá de ellas y se preocupan de que el producto brille, se interesan por todas las áreas que involucran al producto y buscan mejorar las cosas, sean parte de sus responsabilidades o no. Así que ownership no es simplemente tener un conjunto de responsabilidades. Puedes tener gente que cumple sus responsabilidades, pero nada más. El típico comportamiento de este no es mi problema, ¿vale? Además, hay bastantes estudios que nos dicen que la gente es mucho más productiva y hay más retención de talento cuando tenemos un sentimiento fuerte de ownership en la empresa, ¿vale? Y es que cuando solo tienes muchas responsabilidades asignadas y no hay compromiso ni ownership, pues es mucho más difícil que la gente proponga iniciativas horizontales en la empresa, ¿no? Que innove en cosas que no son estrictamente sus responsabilidades o que intente promover cambios en empresas. Y esto es algo que a medida que trabajéis en empresas que van creciendo, os daréis cuenta que promover cambios horizontales en una empresa requiere de un esfuerzo tremendo, ¿vale? Y de gente que quiera empujar mucho para que cambien. Así que no es nada sencillo. Bueno, ¿cómo creamos ese entorno? Pues hasta hace muy poco la forma de motivar a las personas era con motivaciones extrínsecas. Las motivaciones extrínsecas son, por ejemplo, el dinero o el equity, ¿vale? El problema con ellas es que cuando motivamos hacia la gente, la única forma de seguir motivando es incrementarlas. Y aquí viene lo peor. No sé si conocéis la adaptación hedónica, pero básicamente lo que nos dice la teoría es que la gente vuelve rápidamente a sus niveles de felicidad, ¿vale? O dicho de otro modo, tus expectativas y deseos crecen linealmente con el sueldo, ¿vale? Por lo que siempre quieres más y nunca satisfecho. Hay varios estudios sobre las motivaciones extrínsecas. A mí hay uno particularmente interesante que básicamente es un metaanálisis de 120 años de investigaciones sobre 15.000 personas. Y los resultados lo que encuentran es que hay muy poquita relación, o es muy pequeña, la relación entre satisfacción y salario, ¿vale? Y esto además, este estudio abarca diferentes culturas también, ¿vale? Por otro lado, si lo pensáis bien, en un mundo donde hay cero desempleo prácticamente, hablo de la industria de tecnología, competir por talento con dinero no es posible. Siempre habrá empresas que puedan pagar más que tú, ¿vale? O sea, si la única motivación para que una persona esté en tu empresa es el dinero, probablemente se acabe yendo, ¿no? Además, cuando la gente solo tiene motivaciones extrínsecas, se sabe que también hay menos innovación, menos autocrítica, menos ganas de step up, ¿no? De lo que decía antes, de hacerse cargo de las cosas. Y estoy hablando en realidad siempre de tareas que no requieran intelecto, ¿vale? Porque sí se sabe
que para tareas mecánicas y repetitivas las motivaciones extrínsecas sí funcionan bastante bien, ¿vale? Luego, hay varios estudios también que sostienen que hay una tensión entre la motivación extrínseca y la intrínseca. Y esto es muy curioso, ¿vale? Básicamente lo que dicen es que si abusamos de las externas, las extrínsecas, rebajamos las intrínsecas. Es decir, cuanta más motivaciones extrínsecas tenemos, pues la gente tiene menos, disfruta menos el trabajo, tiene menos curiosidad, tiene menos ganas de aprender, de crecer, de tener desafíos, ¿vale? Simplemente esas cosas van bajando, ¿vale? Y también lo que dicen los estudios es que las motivaciones intrínsecas predicen mucho mejor el performance de la gente que las extrínsecas, ¿vale? Así que, bueno, si queremos gente comprometida, pues el dinero no es la solución. Y además una cosa muy curiosa que siempre me gusta contar, que también dicen, es que si queremos a gente satisfecha con su sueldo, el dinero tampoco es la solución. Bueno, siempre pues, contando con cuando ya tiene cobra suficiente, ¿no? Por así decirlo. Por eso necesitamos despertar las motivaciones intrínsecas. Al final, todos necesitamos entender cómo nuestro trabajo contribuye a algo mayor, a la big picture, ¿vale? Necesitamos sentir que lo que hacemos tiene valor y tiene sentido dentro de un objetivo mayor al que somos capaces de contribuir. Es decir, esto lo que hace es fomentar lo que decía antes, la eficacia, el sentido de pertinencia y la identidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para generar ese entorno? Bueno, ¿conocéis a Daniel Pink? Es bastante, bastante famoso, es el autor de un libro, se llama Drive, y se le conoce como el padre de la motivación 3.0. Me parece horroroso el nombre, pero bueno, es el nombre que le han dado y básicamente es lo que intenta es motivar usando las motivaciones intrínsecas, ¿no? Lo que él dice es que para eso necesitamos tres cosas. Autonomía, que es la necesidad de dirigir tu propia vida y trabajo. Para estar completamente motivado necesitas controlar lo que haces, cómo lo haces y cuándo. Y aplicado a equipos, lo ideal es que tengas autonomía para decidir tus prioridades dentro de la estrategia de la empresa, ¿vale? Y también cómo llevarlas a cabo. Es una autonomía con restricciones. Para esto vienen muy bien los OKRs, porque los OKRs te establecen los límites dentro de los límites de nuestra autonomía dentro de la estrategia de la empresa o del área en la que estamos, ¿vale? El siguiente sería el propósito, que es la sensación de que trabajamos en algo trascendente, ¿vale? Más grande que nosotros. Por ejemplo, tener un impacto positivo en la vida de otros, que pueden ser pues, tus clientes de tu producto, por ejemplo. La gente se desmotiva cuando no entienden cómo ellos contribuyen a algo más grande, a la big picture que decía antes, ¿vale? Y por último está la maestría, que es la habilidad para realizar nuestro trabajo. Básicamente, tener en cuenta que de nada sirve tener propósito y autonomía si no tenemos ni idea de hacer nuestro trabajo. Además, también es muy importante tener la sensación de crecer, ¿vale? De que aprendemos en el trabajo. Y esto sí que es lo que da el famoso ownership que todo el mundo busca, ¿vale? Bueno, falta una cosilla que ahora contaré, porque yo creo que aparte de autonomía, maestría y propósito, necesitamos confianza, ¿vale? Que ahora lo contaré. Aquí es donde con esto sí que creas un entorno donde la gente se siente responsable de que su parte del proyecto funcione y brille, ¿vale? Entonces, hemos definido autonomía antes como la necesidad de dirigir tu propia vida de trabajo, ¿vale? Pero otra forma de ver la autonomía es como autoridad. Es decir, das a la gente la autoridad sobre algo, ¿vale? Y eso es un catalizador de responsabilidad. Estás dando libertad y autonomía y esto implica que estás dando responsabilidad. Por ejemplo, si un equipo responsable de un microservicio no se caiga o es responsable del sign-up, por ejemplo, necesitan la autoridad, la autonomía, para tomar decisiones dentro del área de la que son responsables. Y esto funciona también al revés. Una vez que empoderas a tu equipo dándoles autonomía para que tomen decisiones, automáticamente el equipo es responsable de que su ejecución sea buena, ¿vale? Sea esto que un microservicio no se caiga, que la conversión sea mejor en los sign-ups o lo que sea, ¿vale? Resumiendo, lo que estamos intentando es quitar de la ecuación es que esto no es responsabilidad nuestra, ¿vale? Queremos que la gente se sienta responsable de una parte. Bueno, y decía que para mí la fórmula de autonomía, propósito y maestría necesita también otra variable más, que es la confianza, ¿vale? Si damos autonomía es porque realmente estamos dispuestos a confiar. Si no, dar autonomía es más perjudicial que otra cosa. Es decir, no podemos dar autonomía para estar todo el rato detrás de las decisiones que se han tomado. Ni podemos ser el último paso para que algo se apruebe. A ver, no hablo de estar de que te desentiendas de todo, ¿no? Eso podría ser incluso peor. Pero sí que haya una relación en la que delegas, pero tienes maneras de evaluar, de corregir la dirección que está tomando el equipo. Por ejemplo, puede ser con one-on-ones o pueden ser con reuniones para chequear el producto, el proyecto, a lo mejor cada semana, cada dos, lo que sea, ¿vale? La confianza tiene un impacto importante en el compromiso de los empleados, en que el equipo está alineado, en cómo delegas a otros. También es un driver para la innovación, la resolución de conflictos, fomenta la colaboración, que la gente tome más riesgos, que comuniquen abiertamente.
y que sean más honestos también, ¿no? Y aprendan de los errores, ¿vale? Cuando la confianza está comprometida, pues la gente se vuelve más introvertida y más indiferente. Y suele afectar en ambas direcciones. Cuando tienes confianza en la empresa, también la perdemos en nosotros mismos y eso afecta a nuestros compromisos con la empresa, ¿vale? Es cuando te empiezas a preguntar, ¿qué hago aquí? ¿Vale? ¿Valgo yo para este trabajo? Y es un factor también fundamental para romper silos, ¿vale? Para fomentar la colaboración, el trabajo en equipo. ¿Qué ocurre cuando hay problemas de confianza? Bueno, pues que el entusiasmo está más bajo, la gente no se atreve a hablar, no se quejan, no cuestionan el status quo, la gente tiene miedo a colaborar, baja la retención en el equipo, hay poco feedback. Y si hay poco feedback y no te atreves a experimentar, pues ya sabes lo que ocurre, ¿no? El aprendizaje no ocurrirá, básicamente. Me gusta contar siempre este modelo, que se le llama el modelo de las tres Cs, porque creo que son la serie de comportamientos que queremos ver en la gente, en las empresas y que los managers deben fomentar para construir la confianza, ¿vale? Por ejemplo, el trust de carácter pues establece el tono y la dirección de cómo debemos trabajar en equipo, ¿vale? De nuestra responsabilidad dentro de él. Cuando existen esos comportamientos, cada miembro tiene fe en que los demás tendrán el comportamiento adecuado, ¿vale? Por ejemplo, los miembros del equipo crean este tipo de confianza cuando dicen que cuando su palabra vale. ¿Vale? Pues es decir, si dicen que van a hacer algo, lo van a hacer. Y cuando no pueden hacerlo por el motivo que sea, porque les falta conocimiento o porque no, al final por el motivo que sea no han podido, no tienen miedo a levantar la voz y decir, oye, no, yo no voy a ser capaz de hacer esto, así que ayudarme o vamos a replantearlo, ¿no? Eso genera, es lo que genera el trust of character. Trust of communication lo que alimenta es la colaboración, ¿vale? Y fomenta que los miembros del equipo se hablen sin miedo de problemas, de conflictos. Se dan feedback con el objetivo de crecer, de aprender, ¿no? Es una representación del psychological safety. Ahora voy a hablar de él. Los miembros del equipo se comunican abiertamente y de forma honesta. No tienen miedo a admitir errores. Y, por último, el trust of capability abre la puerta a construir, a usar el conocimiento que tiene la gente, ¿vale? Este tipo de confianza se genera cuando buscamos las opiniones de otros para tomar decisiones y confiamos en sus habilidades para tomarlas, ¿vale? Para asumir responsabilidades. Y este tipo de confianza abre la puerta a la innovación, ¿vale? Y mencionaba antes un poquillo por encima el psychological safety y me gusta contar siempre esto, lo cuento en muchísimas charlas, porque la gente minusvalora el entorno en el que trabaja y sobrevalora el talento individual, ¿vale? Básicamente, para los que no tengáis ni idea de lo que es psychological safety, Google hizo un estudio para entender cómo, qué hacía a los equipos ser muy buenos, que los high performance teams, qué tenían para que fueran tan buenos. Era que tenían el mejor talento, las mejores personas dentro de Google las unían y eso generaba el mejor equipo, era que el manager era muy bueno, ¿qué era? Bueno, pues lo que encontraron es que lo que todos tenían en común era el psychological safety, ¿vale? Que básicamente es un entorno de confianza, ¿vale? Donde la gente no tiene miedo a mostrarse como son ellos, ¿vale? No tienen miedo de que tenga ninguna consecuencia negativa. Básicamente te sientes incluido dentro de ese grupo, seguro de aprender, de contribuir, desafías el status quo sin miedo a sentirte castigado o avergonzado, ¿vale? Y cuando tienes eso, pues lo que ocurre, obviamente, es que fomentas pues la innovación, que la gente aprenda de sus errores, porque la gente no tendrá miedo a decir me he equivocado o esto ha salido mal, ¿no? De hecho, todo lo contrario, intentarán aprender de esas cosas, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas que muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta, como decía antes, y se valora demasiado el talento individual por sí mismo. Y bueno, como decía antes, la gente se desmotiva cuando no entienden cómo contribuyen a la big picture, ¿vale? Ese es el propósito. Los que creen que están trabajando en algo más grande y más importante que ellos mismos son a menudo los más comprometidos y motivados. Y esto ocurre cuando la visión de una empresa o del equipo está muy clara, ¿vale? Y esto, por cierto, no solo hace que la gente esté más motivada, sino que es también súper útil porque ayuda a resolver un montón de problemas y ambigüedades en el día a día, a priorizar, ¿vale? ¿Deberíamos hacer esto o eso? Bueno, pues empieza por preguntarte cuál está más alineado con la visión y los valores de la empresa y ahí tienes la respuesta, ¿no? Así que nos ayuda cuando tenemos que tomar ciertos trade-offs, a priorizar, como decía antes. Es decir, la visión es la luz que te guía al final del túnel, ¿vale? Debe darte dirección. Ayuda a que todo el mundo sepa si va en la dirección correcta o no. Así que aumenta la productividad porque mejora mucho el foco, ¿vale? Al tener unos objetivos muy claros. Esto es más importante cuando la empresa crece, ¿vale? Lo que decía al principio de las startups pequeñas, es muy fácil que la gente tenga clara la misión de la empresa y entienda cómo contribuye a ella, ¿no? Pero según la empresa crece, la gente va trabajando ya en cosas más específicas, más concretas, y se empieza a diluir mucho cómo contribuyes tú
a la visión de la empresa o de tu propio equipo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues ayudándoles a conectar, a sentirse identificados con los objetivos de la empresa. Por ejemplo, a través de los OKRs y ayudándoles también en su carrera profesional, es decir, a que crezcan dentro de la empresa. Pero también con cosas como que tu empresa tenga unos valores con los que se sientan identificados, ¿vale? Por ejemplo, si tu empresa puede tener como un valor no dejar huella de carbono y habrá mucha gente que eso le atraiga y le haga sentirse mucho más comprometido y motivado dentro de la empresa, ¿vale? Por esto es importante tener la visión de la empresa muy clara y una cultura muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Y aquí es súper importante la labor de leadership, de managers, CTOs, CEOs, VPs, lo que sea. Ellos tienen que evangelizar constantemente sobre la visión, los valores, etcétera, ¿vale? Y el manager directo tiene una responsabilidad clarísima manteniendo a la gente motivada y con la creencia de que trabajan en algo con gran impacto. Por ejemplo, siempre habrá tareas que son aburridas, ¿no? Que no tienen mucho desafío técnico, pero que son igualmente importantes y que alguien tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí es crítico que el manager remarque el valor que aportan, ¿vale? La criticidad que tienen para la empresa. Y bonus track, por así decirlo, si ya sería lo ideal, si eres capaz de que tu equipo cree la propia visión, ¿vale? Hay herramientas para eso. Google tiene una página muy buena que se llama rewardwithgoogle.com y tienes herramientas para poder cómo crear la visión con tu propio equipo. Porque, obviamente, si el equipo crea la visión, es parte de esa visión, pues se sentirán mucho más comprometidos, ¿no? Y motivados. Y, por último, la maestría, ¿vale? Que, como decía antes, es la habilidad de realizar nuestro trabajo. De nada te sirve tener propósito y autonomía si no tenemos ni idea de cómo hacer el trabajo. Aquí los managers juegan un papel crítico muy, muy importante. Algo que me preguntan mucho es, claro, es que si tienes a gente súper top, todo es mucho más fácil, ¿no? Pero, ¿qué haces con la gente que no lo es? Bueno, la realidad es que esa es precisamente la clave de un buen manager, ¿no? Desarrollar a la gente para que lleguen a ese nivel. Muy pocas veces vas a contratar solo a gente mega top. Lo normal es que tengas un poco de todo. Y un manager tiene que ser capaz de elevar el equipo, ¿vale? De que todos lleguen a ese nivel que se busca. Tiene que identificar los gaps que tiene la gente con respecto a su rol o al siguiente rol y de la misma manera identificar y proporcionar los recursos necesarios para ayudar a la gente con la progresión de carrera, ¿vale? No sé si conocéis esto, se le llama el ciclo del aprendizaje y tenéis que verlo, son cuatro pasos, tenéis que verlos con imaginándose esta curva del efecto de Dunning-Kruger, ¿vale? Es decir, en el paso 1 la moral está muy alta, ¿vale? Cuando pasamos al paso 2, la moral se va abajo del todo y luego empieza a subir otra vez la moral, ¿vale? Entonces, esto básicamente son los 4 pasos por los que pasamos todos cuando hacemos alguna tarea que es nueva, ¿vale? Primero, cuando empezamos con una tarea, somos inconscientes de lo incompetentes que somos y entonces estamos muy emocionados, ¿vale? Por eso la moral está súper alta. Imaginar que empezamos un proyecto nuevo y entonces estás entusiasmado diciendo, guau, este proyecto es la leche, va a molar muchísimo, me encanta. Y es básicamente porque no tienes ni idea de que no vas a ser capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, pasas al siguiente paso, que es ser consciente de que eres incompetente y entonces la moral se va al suelo y aquí es cuando dices, no tengo ni idea de cómo hacer esto. O sea, ya soy consciente de que no tengo ni idea de cómo hacer esto, ¿vale? El siguiente es cuando empiezas a ganar cierta maestría y ya empiezas a ser competente, pero todavía no eres... totalmente competente, ¿vale? Por así decirlo. Y ese sería el último paso, que es cuando eres tan bueno haciendo una tarea que ni siquiera tienes que pensar de manera consciente para hacer esa tarea, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuento esto? Bueno, pues porque mucha gente piensa que ser manager es lineal. Y en realidad, aquí el rol del manager es identificar en qué punto está cada persona y cambiar su manera de trabajar en función de esa persona. Esto se le conoce como el servant leader, ¿vale? Que es, como así decirlo, como un líder sirviente. Y básicamente lo que tienes que, si estás en el primer paso, ¿qué es lo que necesitas? Pues necesitas instruir a la gente, necesitas ser mucho más directo, ¿vale? Mentorizar, es decir, necesitas a la gente decirle, mira, tienes que empezar por leerte este libro o tienes que hacerlo de esta manera, tienes que ser muy directo, ¿vale? Porque no tienen ninguna herramienta, no tienen nada, por así decirlo, para seguir hacia adelante si no les ayudas de esa manera, ¿vale? En la siguiente paso lo que necesitan es un ayudante, alguien que les guíe, ¿vale? Alguien que les vaya diciendo, pues, yo, mira, puedes tirar por aquí o tira por aquí, echa un ojo a ver qué te parece mejor y si quieres lo podemos hablar, ¿no? Cosas de este estilo. Y en el siguiente
básicamente les va dando más responsabilidades, ¿no? Para que vayan más responsabilidades o más tareas, ¿no? De ese estilo, para que vayan adquiriendo cada vez más conocimiento. Y la última, que es cuando ya la persona es súper efectiva haciendo ese tipo de tareas, lo que tienes que hacer aquí es buscar tareas que sean desafiantes, ¿vale? Para que esa persona, porque lo que suele pasar con esas personas es que acaban aburriéndose, ¿vale? Pero quedaros con esto, ¿vale? Lo importante es que seamos capaces de encontrar en qué paso está cada persona y ayudarla en esos pasos, ¿vale? Y son 4 pasos, pero en realidad no están tan demarcados, ¿no? O sea, que es normal que pases de ser mentor a ser coach y al revés, y dependiendo de la persona en sí, ¿vale? Y lo ideal para mí, para la maestría, como yo lo veo, lo ideal es que la empresa tenga una cultura de aprendizaje, ¿vale? Esto lo vais a ver en casi todas las empresas grandes, en las que hay un montón de trainings que puedes hacer gratis, tienen un montón de workshops o talleres. Bueno, esto que está haciendo Google Campus es un ejemplo de eso también, ¿vale? Y de esa manera la gente aprende en el trabajo y se va haciendo cada vez más competente en lo que es su trabajo diario, ¿vale? Vale, y por último, este gráfico que parece un poco lioso, me parece súper bueno para explicar todo lo que he venido hablando, ¿no? Bueno, no sé si conocéis, no quiero liaros mucho con nombres, pero os he dicho antes Daniel Pink, que es el que escribió Drive, pero también hay otro gurú, por así decirlo, de la motivación, que se llama David Marquette, ¿vale? David Marquette escribió un libro que se llama Turn the Ship Around, y básicamente lo que le ocurrió a él es que le ordenaron que fuera a mandar en un submarino, que era el peor de Estados Unidos, y lo convirtió en el mejor, ¿vale? ¿Cómo lo convirtió en el mejor? Bueno, pues él lo que hizo es pasó de la típica, del típico sistema tradicional de la Armada, que es top-down, yo doy órdenes y la gente las sigue sin cuestionárselas, a hacerlo al revés, bottom-up, ¿vale? Es decir, que la gente convirtió followers en líderes, ¿vale? Les dio las herramientas para que ellos mismos pudieran decir, quiero hacer esto porque ya me he informado de cómo funciona. Por ejemplo, quiero subir porque tengo todos los sistemas, ya he vigilado todos los sistemas y está todo perfecto, ¿no? ¿Qué propone él? Bueno, él propone tres patas, por así decirlo. Control, que es que cuánto control tiene tu equipo sobre lo que hace. Es decir, esto es la autonomía de Daniel Pink. Competencia, que es cuánta capacidad tiene tu equipo para hacer su trabajo eficientemente y con éxito. Esto es la maestría. Y claridad, que es cómo de bien entienden lo que están intentando construir, la dirección, ¿vale? Los objetivos que tienen. Que esto es el propósito, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia son los nombres. Lo importante de este gráfico es que, y por lo que me gusta, es que te permite entender qué pasa cuando solo tienes una de ellas o parte o dos de ellas, pero no tienes las tres, ¿no? Y por qué las tres son importantes para tu equipo. Entonces, por ejemplo, si tienes mucho control y competencia, pero la visión nada clara, pues lo normal es que tengas a gente aburrida, es decir, gente muy buena, pero que no sabe qué hacer, no sabe cómo contribuir al objetivo de la empresa, ¿no? O, por ejemplo, si tienes mucho control y claridad, pero nada de competencia, pues estás súper frustrado, ¿no? Porque tienes mucha autonomía para hacer lo que quieras y sabes lo que deberías estar haciendo, pero te faltan las herramientas para hacerlo, ¿vale? Entonces, obviamente, acabarás frustrado, ¿vale? Así que, bueno, quedaros con que el ownership viene de dar a la gente autonomía, de que entiendan cómo contribuyen al gol de la empresa, que contribuyen a algo más grande que ellos y que tienen las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo, ¿vale? Que se sienten que se desarrollan dentro del trabajo. Y hasta aquí tenía. Muchas gracias, Félix. Muy, muy interesante la presentación. La verdad es que ya tenemos un par de preguntas. Entonces, te pregunta Borja, en tu experiencia, ¿qué es más común en los equipos? ¿Falta de claridad, de control sobre su trabajo o de competencia? Diría que las tres. Pero no, competencia, o sea, no, competencia suele tener casi toda la gente cuando la contratas, ¿no? Normalmente, sobre todo ya en la industria que lleva, no es que lleve toda la vida, pero lleva bastante tiempo,
ya encuentras perfiles bastante seniors, ¿no? Y entonces competencia no suele ser un problema gigantesco. A menos que estés innovando, que ahí es cuando a lo mejor necesitas adquirir nuevas habilidades. Yo creo que la claridad, o sea, el propósito, estoy convencido de que si vais a vuestros equipos y les preguntáis que cuál es la misión del equipo, no la van a saber muchos de ellos. A no ser que sean equipos de producto, y entonces en los equipos de producto suele estar muy claro, porque te encargas del sign-up, ¿no? O te encargas del onboarding. Pero es curioso que si a esas personas les preguntas, vale, tu misión es el sign-up, pero ¿qué es exactamente qué? ¿Qué queréis mejorarlo? ¿Qué queréis que haya más conversión? ¿O qué exactamente cómo estás contribuyendo? Muchísima gente no te lo va a decir, ¿no? Entonces yo creo que en mi experiencia es probablemente eso. Vale. Y te pregunto también, Caitana, ¿consideras que el trabajo en equipo es fundamental para generar un ambiente motivacional? ¿Cómo motivas a una persona que está acostumbrada a trabajar en solitario? Bueno, yo, para mí, el trabajo en equipo para motivar, o sea, creo que es fundamental, ¿no? Y hay un montón de no sé si conocéis a Adam Grant, tiene un libro, bueno, es bastante conocido, pero uno de sus libros, que se llama Give or Take, básicamente lo que hace en ese libro es, va, por así decirlo, desgranando de un modo científico cómo la gente que da, en realidad tiene más éxito que la gente que los takers, ¿no? Tenemos la percepción de que es al revés. Vale, entonces, una de las cosas que él viene en el libro es que precisamente en los equipos donde hay más ayuda entre ellos, esos equipos son mucho más efectivos y mucho más productivos, ¿vale? Precisamente porque el entorno que genera el ayudarse unos a otros, ¿vale? Porque tiene efectos curiosos como que cuanto ayudas a una persona, tiendes mucho más a ayudar a esa misma persona y cosas así, ¿no? Entonces, es bastante claro que para trabajar en equipo y ayudarse va a motivar a los equipos. Ahora, si tienes una persona que está acostumbrada a trabajar en solitario, en remoto, sinceramente, no tengo muy claro cómo hacerlo, ¿no? Es bastante, bastante más complicado. Yo creo, porque además tiende a ser comunicaciones asíncronas, pero en la oficina yo creo que lo normal es intentar que haya bonding, o sea, que la gente tenga vínculos entre ellos, ¿vale? Eso hay muchas fórmulas, desde haciendo tipos de actividades en las que la gente pues se ayuden unos a otros, pueden ser juegos, pueden ser lo que decía antes de construir la visión conjunta, ¿vale? Pero al final tienen para que la gente que está acostumbrada a trabajar solo forme parte del grupo, tienes de alguna manera que descubrirle el grupo a esa persona, ¿no? Entonces, que se sienta parte del grupo y tiene que conocer a la gente para poder confiar en ella. Así que yo intentaría hacer este tipo de actividades en la que la gente acabe conociéndose unos a otros. Genial. Y una otra pregunta de Miguel. ¿Cuáles crees que son las primeras señales que mejor indican que existe una falla de ownership en un equipo? ¿Puedes repetirla? Perdona. ¿Cuáles crees que son las primeras señales que mejor indican que existe una falta de ownership en un equipo? Bueno, cuando la gente no sabe lo que tiene que hacer, o sea, cuando la gente espera que alguien le diga lo que tiene que hacer, normalmente es una señal clarísima de que no hay ownership, ¿vale? O sea, si la gente espera que vaya el product owner o manager o lo que tengáis en vuestros equipos, espera a que él le tenga que decir o ella le tenga que decir qué tiene que hacer lo siguiente, normalmente es que no tienen ownership, ¿vale? No conocen suficientemente cómo contribuyen ellos a la parte de su producto. Diría también que una señal clara de que no tienes ownership es cuando la gente se escaquea, ¿vale? Es decir, me refiero con escaquearse a que dicen cosas como, bueno, es que eso no es parte de mi trabajo, o me da igual si yo hago mi trabajo y me da igual si esto funciona o no funciona. Ese tipo de actitudes normalmente te dan a entender que la gente no tiene ningún ownership y tampoco le interesa probablemente. Yo creo que también, o sea, completando la pregunta ahora con algo de mi lado, es que también es importante, sobre todo como estamos enfocando este programa para startups que se van a relanzar y que están volviendo al mercado y que se estuvieran enfocando en producto, en equipo y que si todo va bien, seguirán creciendo. O sea, también cómo evitar ya esto en la fase de contratación, ¿no? Cuando estás buscando a alguien más para tu equipo,
probablemente haya muchas señales, muchas cosas que puedes identificar para que no empieces ya con alguien que ya no va a ser tan eficaz de un punto de vista de crearle el ownership, ¿no? Exacto, eso es un muy buen punto. Y de hecho, hay varias empresas que se están poniendo cada vez más moda, que incluso para contratar ingenieros les hacen una entrevista de producto, ¿vale? No es no es igual que la que le harían a un product manager, pero sí que te hacen una entrevista de producto para entender cómo si tienes esa visión, ¿no? Si tienes la visión de querer preocuparte por el producto y de mejorarlo, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, eso es una buena forma de entender si esa persona va a ser para ti, esa perfecta para tu equipo, ¿no? Básicamente. Genial. Te pregunta también, Antonio, ¿qué libros o formación recomendarías para afianzar conocimientos sobre la motivación y liderazgo en equipos de trabajo? Yo creo que has comentado algunos, pero... Bueno, Drive, de Daniel Pink, y todas sus charlas, la verdad es que sus charlas son todas bastante reveladoras y son muy divertidas, así que tiene bastantes. David Marquette también tiene varias charlas y también son bastante divertidas, y además son gente que es muy evidente que están preparadas para hablar, ¿vale? Porque sus charlas son motivacionales de por sí. Y David Marquette, lo que os decía, tiene un libro también muy bueno que es como darle la vuelta al barco, Turn the Ship Around. Y también está muy bien. Give or Take de Adam Grant a mí me gustó muchísimo. A raíz de él encontré un montón de lecturas, de artículos y cosas así para motivar. Y otra fuente de artículos súper buenos para leer sobre la motivación es el Harvard Review. Bueno, lo tenéis, tiene Twitter y tienes la web, y publican artículos constantemente sobre eso y son bastante buenos, ¿vale? Genial. Te pregunta José Manuel, ¿cuál crees que es el factor clave para que las personas dejen una empresa y se van a otra? Bueno, hay varios. La típica respuesta a esto es el manager, ¿no? Siempre se dice eso, que el principal motivo por el que se va una persona es el manager. Y tiene bastante sentido, porque el manager tiene un impacto importantísimo en que tú tengas éxito o no, ¿no? Depende de mucho, al final, en tu día a día. Pero creo que también depende mucho de... hay empresas que contratan a la gente y no la alinean con los objetivos que tienen como empresa. Me explico. Hay gente que contrata a personas, a ingenieros sobre todo, porque necesitan más gente, ¿no? Pero luego, una vez que están dentro, es cuando les deciden el equipo al que van. Y pasa mucho que tienes a gente que está completamente desalineada con el equipo. A lo mejor está haciendo backend en lugar de frontend y esa persona quiere hacer backend. O a lo mejor es una empresa en la que no trabaja para nada en producto y resulta que a esa persona le gusta trabajar en empresas de producto o estar más cerca de producto. Ese tipo de desajustes los he visto montones de veces y hace que la gente se acabe yendo, ¿no? Y el tema del manager es exactamente igual. Hay estrategias para hacerlo, para corregir esto, que son las... En empresas pequeñas es más complicado probablemente porque a lo mejor solo tienes un equipo y es lo que hay. Pero a medida que vas creciendo, lo más fácil es que tengas una política de rotación, ¿vale? De forma que cuando una persona no encaja, pueda rotar a otro equipo, básicamente. Genial. Te pregunta Elena, ¿crees que es clave para el ownership el incluir al equipo en la definición de OKRs y el vínculo con la visión? Vale, sí, o sea... Sí que creo que es fundamental. Y siempre digo que la mejor empresa que yo he trabajado con respecto a esto es en GoCarless, y hacían prácticamente, básicamente eso, ¿vale? Los equipos eran parte... Tú tenías... La empresa ponía como 8 OKRs que eran para todos, y luego cada equipo diseñaba cómo contribuía a esos OKRs, ¿vale? Y los definía para ellos. El Product Manager lo que hacía era como... los aterrizaba un poquillo, ¿vale? Por así decirlo. Venía ya con muchas ideas claras de cómo contribuir, pero luego el equipo decidía, ¿vale? Entre todos decidíamos qué proyectos hacíamos y los analizábamos entre todos, además. Y la verdad es que funcionaba, era una maravilla ver cómo los equipos tenían un mogollón de motivación, ¿no? Al final, para muchísima gente, como había estado desde el momento inicial en el que se empezó a trabajar en la idea de esos proyectos, la gente desde el minuto uno los acogía como suyos, ¿no? Y funcionaba muy bien. Así que sí, vamos. Vale, aquí una pregunta un poco más general, pero creo que la puedes enfocar con base en las contrataciones que has hecho ya, que es cómo valorar el nivel de maestría que tienes. O que tienes tú
o que tiene alguien si estás contratando? Vale, bueno, si estás contratando, ¿cómo sabe el nivel de maestría? Bueno, la mayoría de empresas a día de hoy lo que hacen es pruebas de código, ¿no? Para entender cómo está la persona a nivel de programación, por ejemplo, quizás lo más típico. Yo creo, y habiendo estado en Google, creo que sinceramente hacer una prueba del tipo de algoritmos y cosas así, no creo que sea lo mejor para una empresa. Lo haces cuando eres una empresa como Google, ¿no? Pero cuando eres una startup, yo creo que es mucho mejor presentar a la gente un problema real y ver cómo lo trabajan, ¿no? Y cómo lo implementan. Hay montones de variantes, hay gente que te lo envía a casa, hay gente que te lo tienes que hacer allí con ellos. Depende, ¿no? Pero yo sí que haría una prueba de código que esté relacionada con lo que va a hacer esa persona. Si lo que buscas es gente que sepa también de arquitectura, o sea, que tenga una visión mucho más amplia, ortogonal, sí, más amplia, yo haría entrevistas del tipo diseño de sistemas, ¿vale? Esas son muy típicas en Amazon, en Google, y son complicadas, pero funcionan bastante bien. Básicamente lo que te va a preguntar es algo como diseñame un Instagram o diseñame un Ticketmaster o un Ticketea o un Eventbrite o Facebook o algo de eso. Entonces, es una pregunta muy genérica, muy abierta. La gente se asusta con respecto a estas preguntas, pero la realidad es que está tan abierta que tu trabajo es aterrizarla, ¿no? Y luego centrarte en lo que más te gusta a ti. Puede ser la base de datos, puede ser hacer el frontend, puede ser... pero tienes que diseñar una arquitectura en la que más o menos, por así decirlo, tienes las cajitas de las cosas que deberías tener, ¿no? Y hay, esa entrevista funciona súper bien para evaluar a gente senior. Genial. ¿Crees que eso se podría aplicar también para un PM, ¿no? O sea, que críame un producto desde el cero y que no tiene nada que ver con nuestra compañía o que tiene, o cómo lo hacías nuestro producto al GBS o desde el cero, sí. ¿Se le aplicaría también a un nivel estratégico? Sí, exacto, sí. Yo he visto algunas preguntas a Product Managers también de mejórame esta parte del producto o cómo cambiarías tú, mejorarías la conversión aquí o cosas así. Vale. Una cosa que has hablado más al principio de la sesión era el facto que está probado que el aumento de motivaciones extrínsecas te puede elevar a una baja de las intrínsecas, ¿no? Sí. ¿Tienes algún consejo, alguna metodología o algo de tu experiencia para ayudar a un manager a que pueda balancear un mix de las dos, que al final las dos son críticas, ¿no? Bueno, yo no, o sea, medida, por así decirlo, no. Lo que yo creo que es bueno tener son tanto carreras profesionales, que la gente sepa qué pasos, cómo puede ir creciendo, ¿vale? Y qué pasos y qué responsabilidades tiene que hacer o tener para ir subiendo. Y también los rangos salariales, ¿no? Es decir, dentro de lo posible, tú quieres que la gente no note el dinero, no tenga el dinero como un problema. Para ellos no debería ser un problema el dinero, ¿no? Eso, por ejemplo, creo que fue David Bonilla quien lo comentaba hace poco en la Bonilista, que uno de los problemas que hay ahora mismo en muchas empresas es que si tú quieres ganar más dinero tienes que ser manager, ¿vale? Eso en la mayoría de empresas grandes hace mucho tiempo que está fuera de la ecuación, por así decirlo, ¿no? En la carrera profesional un desarrollador, un ingeniero puede cobrar mucho más que un manager y tiene sus peldaños para ir subiendo, por así decirlo, dentro de ser ingeniero. No tiene que irse a management. Entonces, yo lo que tendría es eso, ¿no? Y creo que desde el punto de vista del ownership, de la motivación, la autonomía, no, para mí no son opcionales. Es decir, deberías intentar que siempre estén ahí, ¿no? Esas deberías intentar que estén ahí. Y luego el dinero, lo que decía, dentro de lo que puedas pagar, yo intentaría siempre poder ser justo y que la gente tenga muy claro cómo puede cobrar más asumiendo más responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, siendo senior 2 o lo que tengáis, distinguished engineer o principal o lo que tengáis, ¿no? Vale, genial. Una última pregunta. Te pregunta Virginia. ¿Crees que el ownership va con la forma de ser de la persona y se podría detectar en un proceso de selección? Sí que lo creo, ¿eh? Y a ver, yo tengo la teoría de que
No podemos cambiar las personas, pero las personas sí que pueden cambiar, ¿vale? Es decir, cuando una persona cambia es porque ella es esa persona la que quiere cambiar. Tú puedes propiciar, ayudar. Entonces, si no está interesada, no tiene ownership de por sí, creo que será complicado cambiarlo, pero sí que se puede. Hay un libro, no me acuerdo el nombre, bueno, luego lo pondré en Twitter porque no me acuerdo el nombre, pero justamente analiza cómo puedes una empresa cambiar a los comportamientos de una persona, ¿vale? Cómo haciendo ciertas tácticas puedes conseguir que una persona que, por ejemplo, esté muy negativa o esté o tenga una actitud mala, acabe cambiando, pero porque propicias el cambio en ella, no la cambias tú, ¿vale? Y luego pongo el libro porque es bastante bueno con respecto a eso. Si, para detectarla en la entrevista, pues yo creo que sí, ¿no? Que al final, no sé si conocéis las preguntas de comportamiento, las behavioral questions, también es muy típico de empresas como Google y como Amazon. Amazon, de hecho, prácticamente todas las preguntas que te va a hacer la entrevista son de comportamiento. Y lo que buscan es que cuentes ejemplos de cosas que has hecho en el pasado, ¿no? Entonces te dirán, cuéntame una vez en la que tu equipo, por ejemplo, para un manager, cuéntame una vez en la que tenías un equipo que no estaba motivado y cómo le motivaste. Cuéntame una vez te has tenido a una persona que no funcionaba muy bien y cómo has conseguido cambiar la situación, ¿no? Entonces, la persona tiene que responder, preferiblemente no mintiendo, o sea, contando una experiencia real. Y eso te suele servir muy bien para conocer cómo funciona una persona, ¿vale? Entonces, lo que tienes que plantearte es problemas en los que puedas ver si una persona tiene ownership o no y hacer una pregunta de este tipo, ¿vale? Genial. Bueno, como última pregunta, la hago yo. Es que hablaste mucho durante todo el tiempo de la cuestión de la confianza en los equipos como parte de todos estos ingredientes críticos. Pero, ¿cómo puede un manager criarla? O sea, asumiendo que estás montando un equipo desde el cero y que tienes toda la libertad para contratar quien quieras, pero ¿cómo puedes criar desde el momento cero esta confianza en el equipo? Vale, hay varias cosas que hay que tener en cuenta para hacer eso, ¿no? Lo primero es que si tú quieres generar confianza, la gente tiene que verte como una persona, ¿vale? O sea, parece muy tonto decirlo, pero a veces los managers pecan de que no son vulnerables, de que son, como son managers, no tienen problemas o no la lían, ¿vale? No cometen errores, ¿no? Entonces, yo intento siempre ser vulnerable, o sea, mostrarme como soy, mostrarme vulnerable y admitir mis errores, ¿no? Y es así como empiezo, yo siempre empiezo cuando entro en un equipo, empiezo con los one-on-ones con la gente y me muestro como tal y les doy ejemplos claros en las que gracias al feedback de personas, de otras personas, yo he mejorado y he cambiado, ¿no? Y se los cuento abiertamente para que entiendan que cuando yo digo que es una persona abierta y que quiero tener confianza con ellos para poder ayudarles, quiero que vean que es cierto, ¿no? Entonces, es importantísimo lo que te decía, que vean que eres vulnerable. Es importantísimo que tengas palabra. Es decir, no, si tú dices que vas a hacer algo, es porque lo vas a hacer. Si no, no lo digas. Y si no puedes hacerlo, pues también admítelo. Oye, mira, pensaba que iba a poder solucionar este problema, pero no se puede. Porque no hay cosa peor para la confianza que no tener palabra, ¿no? O que te cuenten problemas y no hagas nada por mejorar la situación, ¿no? ¿Para qué te van a contar otro problema si resulta que nunca les ayudas a solucionarlo, ¿no? Y crear una conexión, un vínculo entre las personas. Esto en inglés hay una palabra muy buena para esto que es rapport. En castellano sería más, lo traduciría como crear un vínculo entre dos personas, ¿vale? Y para eso, para crear una conexión con esas dos personas, te tienes que preocupar por la persona de manera real, ¿vale? Es decir, esto lo cuento en muchas charlas porque parece una cosa estúpida, pero mucha gente no es capaz de hacer esto. Si una persona ha ido al médico y te lo ha dicho, pregunta después. Si por cualquier motivo no eres una persona que haga ese tipo de cosas, pues apúntatelo, si hace falta. Pero muestra que tienes que realmente te preocupas por esas personas. Hombre, lo ideal sería que te preocupes de verdad, ¿no? Pero si no, intenta hacer eso de manera proactiva, ¿no? Es muy importante que la gente crees ese vínculo con la gente. Y así creas confianza, básicamente. Genial, creo que muy buenos consejos. Y bueno, Félix, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Fue muy interesante. El libro que no te acordabas, si quieres, no nos escribes después, que compartimos con todos cuando tengamos la sesión grabada. Y bueno, agradecer a todos por estar con nosotros, sobre todo a ti, Félix, muy interesante.
Y acordaros también que el miércoles 3 de junio seguiremos con las sesiones del programa Restart. Gracias a todos y que tengas una buena tarde. Gracias, Félix. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.